Motorola y su nuevo smartphone Moto G5S Plus. Sé el protagonista de tus fotos y disfruta de los efectos que el Moto GS5 Plus con su doble cámara trae para ti. Solarix. Descubre la energía que mueve y transforma al mundo. Shark Stimulation. Saca la bestia. Redfit. La revolución del entrenamiento. Hanoi. Miracle Drink. Powerade by Nature. Federación de Tenis de Chile. Y colaboran. Presentan. Travel Tennis. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. El capítulo de hoy lo presentamos de este maravilloso lugar, el Club de Golf Valle Escondido. La leyenda, actualidad, el desafío y las secciones de siempre en el único programa de tenis en Chile. Soy Andrea Koch y aquí comienza Travel Tennis. Nació en Maryland, Estados Unidos, ganó 5 Grand Slams y es considerada, sin duda, una de las mejores tenistas de toda la historia. Recordemos, en la leyenda de esta semana, a Pauline Bell. The camera highlights in the world of sports. Mrs. Sarah Palfrey Cook and Miss Pauline Betts, finalists in the Women's National Singles Championships at Long Island's Forest Hills. Where 12,000 spectators see a court clash between the season's two outstanding feminine racketeers. El 31 de mayo de 1919 en Daytona, Estados Unidos, nació una de las máximas estrellas del tenis de ese país. Pauline Betts, ganadora de 5 Grand Slam y finalista en 3 torneos grandes a lo largo de su corta carrera. En 1941 alcanzó la primera de sus 6 finales consecutivas en el US Open, el único torneo de los 4 grandes que no había cerrado sus puertas por la Segunda Guerra Mundial. No consiguió la victoria, pero sí lo hizo un año después venciendo a Louis Brough por 4-6, 6-1 y 6-4. De todas formas, sabía que debía trabajar como camarera durante un tiempo, ya que el tenis no le daba para vivir. La corona en el torneo más importante de la época la revalidó en 1943, siendo verdugo nuevamente de Brough. Su tenis era demoledor, repitió el título en Forest Hill en 1944 venciendo a Margaret Osborne y cayó en la gran final de 1945. Luego de la guerra, Betts soñaba con poder participar en los campeonatos europeos durante el año 1946 y así lo hizo. La norteamericana pisó por primera vez el césped del All England Club de Wimbledon ese mismo año. Sin apelaciones, pudo quedarse con el trofeo que entregó la reina de Inglaterra, aunque en esa misma temporada perdió la final de Roland Garros. El 8 de septiembre de 1946, Pauline Betts disputó su último partido de Grand Slam venciendo a Doris Hart en la final de Forest Hill por 11-9 y 6-3. Luego de eso recibió la notificación de que su federación la vetó de los torneos al considerarla profesional. Tuvo que ir al campo rentado, pero su carrera llegó a su fin en 1947. En 1965 fue incluida en el Salón de la Fama del tenis y murió en 2011 con 92 años. Una figura pese al tiempo que aún perdura en los amantes de la historia del tenis mundial. Acompañó durante muchos años al considerado uno de los mejores deportistas de toda la historia de nuestro país. Hoy en día es ingeniero comercial y está a cargo nada más y nada menos que de Massú Tennis. En el desafío de esta semana estuvimos con Stefano Massú, el hermano de Nicolás Massú.
Hola, soy Stefano Massú de Massú Tenis y vengo a desafiar a Andrea Koch. Grande, Stefanito. ¿Cómo estás, Andreita? Hoy está ahí cada día más grande y más lindo, ¿sí o no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Qué rico que me recibas acá también, en tu casa. Gracias, no, gracias a ti por venir y por promover el tenis. Vamos a conversar un poquito. Vamos. Stefano, nada, qué rico tenerte, poder tenerte en el programa. ¿Y qué onda tú con el tenis? Porque venís de una familia en que obviamente el Nico jugó toda la vida, ¿cierto? Y tú acompañándolo en gran parte de los torneos, siempre se te veía ahí apoyando con todo. ¿Jugáis tenis? ¿Jugaste tenis? Jugué, pero muy amateur. Jugaba en Viña, entrenaba todos los viernes después de colegio, pero muy básico. Y las categorías, ¿te acordás? Cuarta, tercera, segunda. Llegué a segunda. Ahí no gané un partido, pero llegué a segunda. Eso es todo lo que jugué. Pero soy fanático del tenis, mi deporte preferido. Bueno, viajé los 12 años con Nicolás. Lo acompañé en muchos torneos, entonces para mí era todos los días pensando en tenis, vivo el tenis a full. Una cosa no es jugarlo bien, pero lo vivo afuera con todo. O sea, de tenis, lo que es estadística o estar estudiando el tenis, de eso sé. Y nada, lo paso muy bien y qué mejor estar trabajando ligado al tenis, que es algo que me gusta. Sí, pues ya vamos a entrar en ese tema, pero antes te quiero llevar a la exhibición. Estuvo bueno, salió súper bien, se veía un súper show, jugaron bien. Bueno, tengo entendido que Nicolás estaba un poquito... Sí, bueno, tuvo una lesión en el gemelo, por eso se corrió la primera vez. Y ahora llegó mejor, pero tampoco al 100%, pero lo importante es que se pudo dar un buen espectáculo, que era lo que la gente quería. ¿La idea es replicarlo o no? Es la idea de Nicolás y Fernando y replicarlo, ojalá que en distintos lugares de Chile, que ellos jugaron por Copa Davis en ciertos lugares, pero no en todos. Entonces la idea es que vayan a estos lugares que nunca los vieron jugar y hacer algo entretenido y que la gente disfrute. Oye, ¿y cómo se sintió el Nico, tu mamá, de volver a, ¿cierto?, a vivir esta pasión nuevamente con los hinchas, la gente? Bonito, muy bonito. Aparte, por lo menos en nuestro caso, estaba nuestro sobrino. Y claro, no entendían nada, pues era algo nuevo para ellos, porque cuando se retiró Nicolás, mi sobrina tenía 3 años, el otro un par de meses, entonces ahora estaban ahí y vivir en el camarín, como Nicolás se preparaba ante el partido y estar ahí de espectadores, fue bonito. Nos vamos a meter a hablar en lo que está ahí ahora, mientras voy pensando en qué me voy a contar al final. Terminaste de cierto estudiar, eres ingeniero comercial, el tiempo ha pasado, te está yendo muy bien y estás de gerente, nada más y nada menos que aquí, en sí, Massú Tenis. Acá en la ciudad deportiva de Zamorano, llevamos 3 años ya con la Academia Nicolás, que aparte de tener escuela de tenis arriendo cancha, un club abierto para todo público, que eso es lo bueno. Cualquier persona que quiera venir a jugar tenis puede hacerlo. Así que contento, tratando de promover el tenis, tratando de a ver si somos un semillero de futuros campeones, o por lo menos que los chicos que vengan para acá lo pasen bien y hagan deporte, que es lo importante. Oye, Stefano, ¿vamos un poco al pasado? Vamos. Yo recuerdo una foto tuya de 12 años en calzoncillo. No estaba en calzoncillo. No. Esa foto tengo yo en mi cabeza. Nunca mostré los calzoncillos, pero lo comenté nomás. No, sí. Era... Los calzoncillos de Chile, ¿era verdad o no? Era verdad. Sí, porque, bueno, mi mamá en ese momento me compraba todas las cosas de Chile. Y me acuerdo que fue una Copa Davis en el Club Unión contra Canadá, que ahí me entrevistaron y estaba todo vestido de Chile. Y el comentario quedó grabado, porque es verdad, sí, en el fondo era todo de Chile. ¿Lo pasabas bien? Sí, lo pasaba increíble. ¿Sí? ¿Tenís bonitos recuerdos? Cuéntame algo, una historia. Yo creo que no, la mejor época. Yo creo que la época más linda, yo creo que se vivió fue esa. La del Chino, Nicolás con Fernando, lo que vivíamos todos juntos porque éramos muy unidos. También mi familia, muy amiga de la familia Fernando. Los viajes, compartíamos mucho. Éramos un grupo muy bonito.
Entonces, escucha, que uno le gustaría retroceder el tiempo y vivirlo, pero fue algo espectacular. Yo creo que por eso mismo también ellos lograron lo que lograron, porque era muy unido, nos llevaba muy bien todo. No, una de las anécdotas que, bueno, cuando yo viajaba con Nico, era, bueno, 13, 14 años. ¿Qué es lo que hace uno cuando es chico? Bueno, trata de buscar otros chicos de tu misma edad para jugar, PlayStation o tenis, no sé, cualquier cosa. Y en el tour, el único hermano chico que había también como de mi edad, no, era bastante más chico que yo, 4 años menos, pero en ese momento se notaba, yo tenía 14 y el 10, una cosa así. Era el hermano Coria, po. Y una vez estábamos en Roland Garros y yo ya había jugado un par de veces con él en Buenos Aires. 6-0, 6-0 me ganaba. Con 10 años. Sí, y 4 años menos, y Coria después se terminó metiendo, 200. Es Federico Coria, se nota. Sí. Pero en ese momento jugaba por lesear nomás. Y me acuerdo que en Roland Garros nos fuimos a meter en una cancha, porque nos metíamos nomás. En una cancha de Sucupaya nos metíamos. Y en las canchas de Roland Garros todas tienen cámaras fijas, las que son laterales. Se sigue grabando. Entonces, bueno, nos metimos a jugar, po. Y me acuerdo que ya jugamos 6-0, creo que le robé un juego en 10 sets que jugamos, po. Y todo ese partido lo vieron por cámara los que estaban comiendo en el Player Lounge. Y me acuerdo que Nicolás lo vio, cagaba la risa, e incluso sacó fotos porque me volaron la raja ahí. Y lo vieron, bueno, los que cachaban ahí, lo vio Coria, Nicolás, todo. Pero se pasaba bien, bueno, él después se dedicó y yo... Me dedico a otras cosas. Bueno, pero aquí estáis. Acá estamos. Dedicado igual, sí. a levantar un poco el tenis de Chile. Si al final estáis a cargo de una de las mejores academias del país. Y obviamente, no porque no hayáis sido un gran tenista, no vaya a manejar lo que hablábamos. Si al final, para que el tema funcione, es estar encima, tener la gente adecuada. Yo creo que es de todo. O sea, yo creo que la gente que se dedicó al tenis, como la gente que le gusta el tenis, tiene que estar involucrada en el deporte. Si no, esto no surge y no crece. O sea, la gente que está metida en esto tiene que gustarle mucho y apasionarle el tenis. Si no, es muy difícil que se logren cosas. Entonces, es un mix de muchas cosas que se tienen que dar para que esto salga bien. Ya pues, Stefanito, vamos a jugar un ratito entonces. Vamos. Ascendedita. Yo también. Pues gracias. No, gracias a ti. ¿Te tenemos unos regalitos? Bueno, Estefa, agradecida que hayas aceptado el desafío de participar, de apoyar el deporte y sobre todo el tenis. No, gracias a ti, Andrea. Un regalito. Muchas gracias. Vista Capital. Gracias. Y una mochilita para seguir para los sobrinos. No, y felicitarte a ti por promover el tenis. Lo importante es la gente que siempre está ahí en las buenas y en las malas con el deporte, así que te felicito. Démosle con todo y obviamente aquí todos bienvenidos en Mazú Tenis, me imagino. Sí, está todo invitado, así que el que quiera jugar tenis, están las puertas abiertas. Chao. Concurso Federación de Tenis de Chile by Moto. ¿Cuál ha sido el mejor año de Nicolás Jarry en el circuito ATP? Alternativa A, 2015, B, 2016, C, 2017 o D, 2018. Envíanos la letra de la respuesta correcta más el hashtag Yo Quiero Un Moto a nuestro Twitter oficial @TravelTenis y ya estarás participando. Bases en www.traveltenis.cl. Descubre la energía que hay en tu vida. La energía para cuidar el medio ambiente y la calidad de vida de tu familia.
Descubre la energía de la naturaleza. La energía para conseguir un crecimiento sostenible y compartirlo con la comunidad. Descubre la energía para innovar. La energía que nos transporta con creatividad hacia un mañana más sustentable. Descubre la energía para cambiar el mundo. La familia Moto G5 creció. Conoce el nuevo Moto G5S Plus. Juega con las nuevas posibilidades de su doble cámara, con efectos avanzados. Nuevo Moto G5S Plus. Conoce más en motorola.com. Hanoi. Déjate sorprender por el poder de la naturaleza. Aloe vera. Mango Sting. Coconut Water. Y Graviola. Hanoi Miracle Drink Powerade by Nature. Curiosidades. María Sharapova nació en la pequeña ciudad de Nyagan, en Siberia. Ella reconoce que está muy orgullosa de sus raíces y que le encanta que al momento de ganar un título mencionen su nacionalidad. Cuando tenía solo 8 años, consiguió una beca en la Nick Bollettieri Tennis Academy, una de las más prestigiosas escuelas de tenis del mundo, y con apenas 11 años, firmó su primer contrato con la famosa marca Nike. A lo largo de este capítulo hemos venido recorriendo este exclusivo lugar llamado Club de Golf Valle Escondido, donde nos vamos a adentrar un poquito en su historia en la nota que viene a continuación. Pero antes vamos a conocer un poco del programa Formar Jugando. Esto es Actualidad en Travel Tennis. Es una experiencia donde nuestro objetivo es que el tenis sea compartir. Bien, vamos a conocer gente. Lo vamos a pasar bien, vamos a respetar a nuestro rival, vamos a respetar las reglas del tenis. Bien. Lo segundo, tenemos que tener presente que nuestro segundo valor es pedir las cosas, por favor. Bien. 5, 6, 8, 10. Estos son los valores que promueve Formar Jugando, proyecto perteneciente a la Escuela de Tenis de Curicó, financiado por la empresa Frutifor y apoyado por María Jesús Casado, directora de la Fundación El Yacal, que acerca este deporte a niños pertenecientes a escuelas de zonas rurales de la séptima región, específicamente en la ciudad de Curicó, para que establezcan vínculos, tengan una óptima integración con el medio y desarrollar un mayor y mejor trabajo en equipo. Estamos muy felices porque desde mayo estamos en un proceso perfectivo en donde ellos nunca habían estado en clases de tenis y por primera vez se les da esta oportunidad. Nos han prestado todo el apoyo para formar integralmente a nuestros niños en este proceso. Es un proyecto innovador para los niños y muy motivado por este tema de tenis, que es una incorporación de a nivel social, cultural y valórica de los niños, aparte del aprendizaje que se van adquiriendo día a día. Y han ganado mucha experiencia de visita a las canchas deportivas de tenis, que es una experiencia nueva para ellos. Y para nosotros como colegio ha sido bien fundamental también el apoyo de los profesores de acá de las canchas de tenis, que
que le da la confianza a los niños para desarrollar nuevas habilidades. Ellos son alumnos de los colegios Alberto Girardi Fontana o Los Cristales de Curicó. Ellos tienen la chance de practicar tenis con profesionales de primera línea y además adquieren mayor confianza para asumir nuevas habilidades en su desarrollo infantil. Tenis, como pueden ver, necesita canchas especiales para poder participar, donde nuestra escuela es una escuela chiquitita que es rural. No tenemos esas condiciones, entonces estamos bien agradecidos con el Club de Tenis Curicó y con el proyecto de Formar Jugando. Detrás de este grupo humano y este grupo de profesionales nos dejó seducir un gran proyecto que tienen detrás, que es el tenis social. Y quisimos como fundación educacional apoyarlos también con nuestra infraestructura, con nuestros implementos, para que el tenis no solo fuese algo de nuestra fundación o de los niños que están en la escuela formativa de tenis Zapallar, sino que además que el tenis social llegara a las escuelas rurales también de nuestro Curicó. Bueno, invito a las empresas, instituciones, empresarios que conozcan el proyecto para que el próximo año sean más niños que estén jugando en estas canchas. No solo vamos a competir contra el Yacal y el Yacal con los Cristales, vamos a compartir una linda experiencia a través del tenis. El tenis en beneficio de los niños, acercando el deporte, interviniendo en el progreso de las áreas rurales de la región del Maule. Hola, mi nombre es Mauricio Uribe, soy gerente general del Club de Golf Valle Escondido y les vengo a contar la historia de este hermoso club. Valle Escondido Golf Country Club abrió sus puertas en el año 2000. Está ubicado en Lo Barnechea y contiene cancha de golf, varias de tenis, squash, paddle, racquetball, además de spa, gimnasio y piscinas, entre sus características más destacables. Su capacidad permite que puedan ser admitidas 500 familias. Los sitios y terrenos de Valle Escondido, con cerca de 33 hectáreas, son verdaderos paisajes naturales, ideal para conectarse con el medio ambiente y la vegetación, creando una experiencia acogedora, rompiendo con el ruido y el ritmo que impone la ciudad, aunque sin perder la conexión con servicios, colegios y principales avenidas. Este proyecto fue concebido como una infraestructura pensada para la familia. El clubhouse es obra del arquitecto Christian de Groot. Instalaciones de 4.500 metros cuadrados. Nuestras ventajas competitivas son nuestra excelente ubicación, belleza geográfica, instalaciones de primer nivel, concepto de familia y concepto de servicios, lo cual se resume en un club boutique. Otro de sus atractivos es la escuela de tenis, disponible los días lunes y jueves en nivel básico e intermedio, bajo la dirección del profesor Francisco Franceschini. Asimismo, el club cuenta con una cancha de golf de 9 hoyos, diseñada por Gage Davis Associates, que tiene entre ellas dos lagunas artificiales que deja al descubierto una fascinante vista en el área. Incluso desde 2001 se realiza un prestigioso torneo. Se trata del Abierto Internacional de Golf Valle Escondido, campeonato en el que participan destacados jugadores nacionales y extranjeros. Así es Valle Escondido. Un increíble espacio que mezcla entretención, paisajes y deporte. Los invito a conocer este hermoso lugar. Vamos a seguir hablando de tenis, pero esta vez aprendiendo de tenis con Francisco Franceschini. Esto es tu tip necesario de esta semana. Hola, mi nombre es Francisco Franceschini, entrenador con más de 30 años de experiencia. Hoy les voy a hablar del desplazamiento. El tenis es un deporte de tiempo y espacio. Es por eso que moverse en diagonal hacia adentro es fundamental para acortar los puntos y tomar la pelota a una altura ideal. El primer consejo tiene que ver con tomar la pelota lo más temprano posible y para eso es necesario correr en diagonal hacia adentro
para tomar la pelota lo más arriba posible. Como ejemplo, Marcelo Ríos hacía esto de forma perfecta. Es por eso que él siempre corría menos pasos que sus rivales. En el primer consejo hablamos del tiempo, ahora les quiero hablar del espacio. Al correr en diagonal hacia adentro, evito que mi rival me saque de la cancha. Eso me permite una mejor recuperación. Bueno, espero que estos consejos les hayan servido. En la actualidad, Roger Federer estos desplazamientos los hace de forma perfecta. También es muy importante que vean videos de Marcelo Ríos, que fue un gran referente en nuestro país. Estos fueron los tips de hoy para Travel Tennis. Bueno amigos, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Muchísimas gracias como siempre por su sintonía y les recordamos que estamos aquí en las redes sociales donde pueden participar de nuestros concursos e interactuar con nuestras redes sociales. Los dejo invitados desde ya al próximo capítulo. Esto fue Travel Tennis. ¡Chao! Conocer y cómo lo cambio. Bueno amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que de Mazú Tennis. En la leyenda esta semana. ¿Cómo que en la leyenda? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos en el... Vamos de nuevo, perdón. Motorola y su nuevo smartphone Moto G5S Plus. Sé el protagonista de tus fotos y disfruta de los efectos que el Moto GS5 Plus con su doble cámara trae para ti. Solarix. Descubre la energía que mueve y transforma al mundo. Shark Stimulation. Saca la bestia. Redfit. La revolución del entrenamiento. Hanoi. Miracle Drink. Powerade by Nature. Federación de Tenis de Chile y colaboran. Presentó Travel Tennis.